También los invitados extranjeros. Gracias por honrarnos con su presencia en esta tarde aquí en el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino de la Manzana de la Ribera. También quiero saludar al querido amigo Fernando Pistilli, propulsor de este Festival Mundial del Arpa, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Este festival ha iniciado sus 7 años y que por supuesto continuamos con el firme compromiso de seguir apoyando a la oficina del Festival Mundial del Arpa para que este festival continúe siendo presentado por la Municipalidad de Asunción. En representación del Intendente Municipal, quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que vienen colaborando año tras año para el acervo de este Museo Municipal del Arpa Paraguaya. Con estas colaboraciones que ejemplifican el compromiso de la ciudadanía con este proyecto cultural impulsado por la Municipalidad de Asunción a través de su Dirección General de Cultura y Turismo, está en la decidida tarea de recopilar reliquias para crear un acervo con identidad nacional en torno al arpa, sus creadores, intérpretes y constructores. Estamos escribiendo la historia del arpa, como bien lo decía Marlene Sosalugo, que quedará para siempre en las generaciones futuras. Así que muchísimas gracias una vez más a todos todas las personas que están colaborando con nosotros para que este museo sea cada vez más interesante. Y agradezco una vez más el compromiso del trabajo de Marlene Sosalugo y Ana Capini desde el Festival Mundial del Arpa, con quienes es un placer trabajar y realmente un honor para nosotros presentar esta 7ª edición. Muchas gracias y están en su casa.